Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Anunciamos que el programa de hoy es sin duda uno de los más interesantes. Es verdad que todos los que tenemos lo son, pero estoy segura que hoy vamos a descubrir grandes sorpresas de grandes empresas de nuestra provincia, como lo viene siendo habitual a lo largo de nuestro recorrido. Ya es el programa número 20 y tenemos la suerte de contar en él con grandes espadas, como digo, de la empresa alicantina. Enseguida vamos a empezar, pero antes deciros algo importante. Alicante debe de estar en el lugar que se merece, crecer hasta su propia altura y con ello saber las posibilidades que económica y empresarialmente y en el ámbito del emprendimiento tenemos. No lo olvidéis. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a cuatro grandes historias, historias importantes en el ámbito de la empresa en nuestra provincia. Y digo que tenemos la suerte porque seguramente vamos a ver una visión que habitualmente no tenemos cercana. Y es el lado, ese que normalmente cuando vamos a un establecimiento o conocemos de cerca una empresa, no tenemos. Por eso es un gran placer contar con el caso de nuestro primer invitado, Darío Grimal Monfort. Él es presidente y consejero de Alejop, responsable de Relaciones Institucionales y director de Expansión. Gracias, Darío, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarlo. Un placer, desde luego, porque, como estaba diciendo, es acercarnos a la persona, a las personas que están detrás de grandes empresas como la vuestra, que desde 1968, tengo entendido, comenzó su andadura profesional en Gata de Gorgos con tu padre. Exacto, tal cual. Vicente Grimal. Exacto, así es. El fundador y gerente. La progresión, bueno, por lo que hemos podido ver todos, ha sido meteórica desde el 68 aquí. De hecho, en un principio os llamabais Área Denia. Éramos Clave Denia. En verdad, en el 68 empezó mi padre como empresario, pero la empresa se inició en el 92 como Clave Denia. ¿Cómo surgió la idea de Alejop? Pues para contarlo eso brevemente, aunque tenga poco tiempo, me tengo que remontar a los orígenes de mi padre. Mi padre, somos de Gata de Gorgos, un pueblo muy pequeñito, muy cerca de aquí, 5.000 habitantes. Y mi padre nació en una familia muy humilde, mi abuelo era agricultor y él terminó los estudios obligatorios, que antes eran 12 años, y se tenía que poner a trabajar. Lo típico era trabajar en la agricultura. Se va a trabajar en la agricultura y aquello está un par de años y no le gusta. Y decide empezar a emprender con autoventa. Tenía una furgoneta, se iba comprando productos de Gata, que era en ese momento sombreros mexicanos, no sé por qué, y se dedicaba a ir vendiéndolos por los pueblos, donde había fiestas y eso. Fue creciendo como emprendedor, en el 91 empieza con Clave Denia y se dedicaba a la venta por mayor. Después ya en el 2001 más o menos, después de hacer su primera tienda, también en el 92 aproximadamente, que se llama Clave en Denia, y aquello se dedicaba a vender vajillas, muebles, decoración, tuvo mucho éxito. Pero era un formato de tienda que de unos 1.000 metros, 1.200, y era muy difícil de replicar, ¿no? Pero él en ese momento dice, pues bueno, pues si el modelo no es el que me funciona, me voy a dedicar a vender a por mayor, hago un poco de tesorería y ya me voy pensando en qué modelo es lo que necesito. En el 2001, ya después de esos 9-10 años de experiencia, tiene la idea de montar una tienda mucho más pequeñita, que se llamase Alejop, y que vendiese, pues como son todos los productos que más se vendían en la tienda Clave, pero de tamaño más reducido, y a ver cómo funcionaba. La abrimos en la calle La Paz, en Valencia, tenía unos 140 metros, y aquello no tenía un gran éxito, pero nos sirve de laboratorio para ir probando y funcionando. Abrimos 2, 3, 4, y en la quinta tienda abrimos en Benidorm, en una esquina, que aquello se cruzaron varias características, que era el producto, exacto. Además era en el año 2003 aproximadamente, donde la economía estaba muy bien, muchos turistas, el producto era novedoso, y abrimos en un lugar también perfecto. Mi padre dice, cuando a veces le preguntamos el éxito de Alejop, ¿no? Pues él dice, el éxito de Alejop y cualquier empresa es producto adecuado, en el momento adecuado, al precio adecuado, en la ubicación adecuada y con el equipo adecuado. Si tú consigues reunir todos esos ingredientes, vas a tener el éxito. Y justamente a nosotros nos coincidió, por todo, por tanto exteriores como internamente, que en ese momento acertamos con esa tienda. A partir de ahí ya empezamos a ir creciendo, y actualmente estamos alrededor de unas 280, 290, porque también vamos abriendo cada semana una tienda, y estamos entre España, Portugal,
México también. México también lo ha abierto ya, en Croacia, y dentro de nada abrimos ya el quinto país. A ver si lo de México viene por lo de los sombreros mexicanos, igual. Sí, mucho después. ¿Y cómo es? Porque yo me imagino que las personas que nos vienen ahora mismo dirán, bueno, ¿y esto de Alejo? ¿De dónde sale el nombre? Y sobre todo lo de la vaca, porque llama muchísimo la atención. Sí, pues ¿no? Mira, te cuento, son dos historias bastante chulas. La primera, sobre todo, la de la vaca. Sí. Hay una historia un poco más romántica, que decimos, ¿no? La versión más romántica. Que es que mi padre, yo recuerdo siempre de pequeñito, siempre estaba de viaje, ¿no? Se pasaba casi 6 meses fuera de casa, viajando, lo típico, ¿no? De cuando empiezas una empresa, emprendedor, todo mucho que los sacrificios que tienes que hacer. Y él dice que estaba en una feria, paseando y viendo stands, lo típico, a ver qué encontraba, novedades y eso, y se encuentra de repente una vaca a tamaño real, colores blanco y negro, que dice, la vaca me miró, yo la miré, fue un flechazo a primera vista. Romántico, ¿eh? Romántico. Y decidió, dice, pues compro un par, las pruebo en la tienda y a ver qué pasa. La historia es que después lo pone para probar a ver qué pasaba y la tienda de la vaca, la gente no se acordaba de Alejo, pero sí que se acordaban de la tienda de la vaca. Y mi padre, pues, vaca por todos sitios. Visionario absoluto. Sí. Y ahí tenemos después, un poco más la gracia que hacemos es que después, a raíz de pensar, dijimos, pues vamos a hacer la vaca 2.0, que la vaca 2.0 es cuando le pusimos el cencerro, sí. Que claro, eso parece que no, pero es un tema de marketing buenísimo, porque cuando pasan los niños, tocan y todo el mundo sabe que ya hay una tienda de Alejo en ese lugar. ¿Y el nombre de Alejo? Y el nombre fue un poco más pensado, ese sí que fue, no fue tanto casualidad. El nombre fue, queríamos, nosotros que decimos, vendemos ilusión, ¿no? en nuestras tiendas. Pero dentro de eso intentamos es productos originales, divertidos, novedosos, cosas que no sean normales, ¿no? Y sorprendan. Por lo tanto, y también, es la gracia que vamos cambiando esos productos y siempre es algo nuevo. Pues bueno, pues a raíz de eso contratamos contratamos una empresa que nos ayudase con el nombre y nos dije y al creador nos dijo, pues me recuerda esto al mundo del circo. Uh-huh. En el mundo del circo, cuando un equilibrista da un salto, dice Alejo, que es cuando hace alguien algo sorprendente, algo que no se ha visto, y de ahí cogimos la palabra para ponerlo en las tiendas. Casualidades de que además se dice bastante bien en inglés, o sea, es un nombre que uh-huh. es fácil de pronunciar en diferentes idiomas. Es cortito, es sonoro. Exacto, exacto. El caso es que, bueno, vosotros, como estás comentando, tenéis un crecimiento extraordinario. Sí. Estáis, bueno, pues como decíamos, en 5 países de momento y además con más de 280 tiendas. Pero sí es verdad que la pandemia y la guerra de Ucrania, de algún modo, y la crisis económica que vivimos actualmente, os debe de haber afectado, digo yo, ¿no? Muchísimo. Vuestra empresa. ¿Cómo, Llevamos como unos 3 años muy duros para nosotros porque nosotros en la otra crisis que hubo, más de inmobiliaria económica, ahí nosotros teníamos muchas tiendas en centros comerciales y pudimos virar y nos fuimos hacia gente, hacia el turista, ¿no? Uh-huh. Y a raíz del 2000, y acertamos con eso, porque el turismo fue cada vez mejorando hasta que vino COVID, que nadie se lo esperaba, que cómo podía terminarse el turismo, pues por una crisis sanitaria, ¿no? Y de repente encontrarte, que te llaman y te dicen, o ves por la tele, que tienes que cerrar las tiendas, las 200 tiendas que teníamos en ese... En 2020, de repente tienes que cerrar 200 tiendas, pues fue un golpe muy fuerte para nosotros. Caímos muchísimo en ventas, tuvimos que hacer muchos sacrificios para poder tirar para adelante. Pero viéndolo un poco ya pasado, ¿no? Dices... Una oportunidad. Exacto. Y también tenemos que decir que lo pudimos superar, y hemos podido superar todo esto, este bache que ha sido muy grande, gracias a una cosa que le dijo mi padre en su día, mi abuelo a mi padre en su día, y él lo aplicó a la empresa. Sí, lo cuento muy, muy rápido, y es que como he dicho, mi abuelo era agricultor. Y un año hubo bastante cosecha, ¿no? Y bueno, mi padre pequeñito dice, bueno, pues bueno, por fin este año vamos a poder comprar un poquito más de algún caprichito, ¿no? Y mi abuelo decía, no, porque no sabes si el año que viene va a llover o no. Por lo tanto, de lo que hemos ganado, ahórrate 2 y otros 2 inviértelos para... Que vosotros creéis en autofinanciación. Exacto. Correcto. Y ese ha sido un poco, gracias a eso hemos pasado este bache, porque no tenemos deudas ni préstamos, todo autofinanciación, reinvertimos uh-huh. todo lo que ganamos. Y eso nos ha ayudado mucho en superar esos 3 años que de verdad han sido bastante, bastante duros. Bueno, y además que uno puede aprovechar ese tiempo, como sé que has comentado en alguna que otra entrevista, sí. Aprovecha para esas ideas que tiene ahí, que por falta de tiempo, exacto, no puede llevar a la práctica, pues por ejemplo la venta, sí, online, etcétera. Tal cual, venta online, la salida a internacional, que no la teníamos, solo teníamos Portugal
y ahora estamos ya en dos países y el próximo país más. Y entre los proyectos que tenéis también es crear una experiencia, o sea, porque entrar a vuestras tiendas no es solamente comprar, es tener una experiencia, sí, ¿no? Tal cual, le damos muchísima importancia, es decir, ¿cómo luchas contra la venta online? Pues dando cada vez más experiencias en las tiendas. Y a lo mejor un cliente llega, que nosotros le llamamos Alejopers, no se da cuenta, pero ahí va, desde un DJ que no hace la música para nosotros, un ambientador que utilizamos solo para nosotros, la luz tiene que estar a una medida exacta, todas las estanterías, los productos donde están diseñados, tenemos un centro de 2.000 metros donde tenemos todas las exposiciones de todos los productos, donde un equipo decide dónde tiene que ir cada producto, cuándo se saca ese producto, es decir, hay una investigación y de impresionante detrás de cada cosita que hay ahí dentro de la tienda. Todo para que nuestros hoppers, que son nuestros clientes, se diviertan, disfrutan y si puede ser que nos compren algo, perfecto. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias por toda la explicación. Claro. Continuamos hablando después. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Vicente Berbegal, que es presidente de Actiu y que seguro que también es el hopero, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno. No sabía pronunciar el nombre, pero la vaca la reconocí. Es decir, esas cosas que ves y dices, la vaca tal, y eso de... Bueno, después ya, lógicamente, pues la relación empresarial que nos une aquí en la provincia, pues ha... coincidido y demás. Pero bueno, lo que sí que es importante es... yo estaba oyendo a Darío y a Darío estaba relatando pues la historia de su padre, ¿no? Tú también tienes la tuya. Claro. La empresa de su padre, digamos que es lo que me imagino que mis hijos contarán cuando asisten a alguna parte. Y con ello dirán pues todo lo que sepan y de alguna manera a su forma de entenderlo, ¿no? Hay una coincidencia. Yo cuando antes estábamos hablando fuera de micrófono le decía, tu padre y yo somos de la misma edad, ¿eh? Y dice, no, mi padre es de tal, 2 años menos, ¿no? Es decir, que... Yo digo, y bueno, pues yo porque entendí que éramos, y es porque empezamos en el año 68 igual. O sea, que el año 68 que empezaste vosotros, empecé yo. Qué buen año, ¿eh? Que decirse, el año bueno, digamos que los años son todos buenos si tú realmente los quieres vivir, los quieres sentir, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, sí, que los años muchas veces decimos los del 48, los del tal, con ese afán cuando nos conocemos a alguien que coincidimos en tal, ¿no? Celebrar con expresión o con proximidad siempre genera eso, pues empatía y esa proximidad que generas. Pues en el año 68 empecé, yo también como tu padre, a los 12 años tenía el certificado, pero no me podían dar de alta porque hasta los 14 años no te daban de alta. Podías trabajar 2 años hasta los 14 y aprender. Es como diría cuando tú haces... una carrera técnica, una medicina, y luego tienes que estar 2 años, pero tienes 20, entonces teníamos 12, de 12 a los 14. Pero eso, la etapa de esa edad, la gente íbamos, trabajábamos en el lugar donde estábamos, la universidad vino después para todos, entonces solamente era... Pues, además, no queríamos estudiar, queríamos experimentar. Yo recuerdo muchísimos momentos de cuando, incluso antes, más pequeño, ya me gustaba tener relación con la gente, con los amigos, hacíamos los trueques, cuando venían a alguna feria o alguna cuestión, lo que recogíamos nos lo cambiábamos y digamos ya hacíamos nuestra relación comercial de repartirnos los detalles de las cosas que recogíamos en esos momentos, ¿no? Porque era distracción. Ahora con todas las cantidades de cuestiones que se tienen, no hay tiempo para ello. Entonces, había tiempo para todo y eso posiblemente a nuestra generación, y digo nuestra generación, la de su padre, la de tu padre, vuestro padre, porque todos, bueno, pues de alguna manera hemos vivido unas experiencias semejantes en esa etapa, hemos disfrutado enormemente. Para ahora, por ejemplo, ves a los críos, oh, pero ¿cómo van a trabajar? Y claro, no pueden trabajar si son críos todavía, tienen 16, 18 años, son jóvenes. Y nosotros teníamos 12, 14, 13 años. Y recuerdo que no perdíamos nada en el aspecto del deporte, hacer las combinaciones, jugar. Teníamos tiempo para todo porque nos organizábamos. Creo que esa ha sido la gran, digamos, experiencia que nos ha permitido luego generar pues esas aventuras, que como la de tu padre, la mía, la de vuestro padre. Una aventura, Vicente, que en vuestro caso, ¿cómo comienza la aventura de Actiu?
Pues yo estuve trabajando hasta los 20 años en una carpintería y aprendí muchísimo porque soy una persona comprometida y siempre intentaba aprender de todo lo que había y luego compartía las cosas. Recuerdo que en esa carpintería donde estaba, digamos, se montó una empresa de sofás y era una carpintería de tres y pasaron a 20 personas con estructuras de metal, estructuras de madera, estructuras de tapicerías, pero mi jefe, el que me enseñó, era un gran profesional, un gran entendedor, pero no era empresario, era un maestro. Yo aprendí la maestría, pero yo aportaba mi inquietud y mi forma de ser, y cuando me marché a los 20 años con el grupo que estaban allí, pues sí lo sintieron. Pues yo empecé y además tuve una cuestión. Cuando empecé a hacer el trabajo personal en mi empresa, lo primero que hice es no copiar nada de lo que había en el pueblo. Es decir, normalmente cuando en un pueblo se hace una cosa, todos hacen lo mismo, ¿no? Es natural. Es decir, si hacen muñecas, todos hacen muñecas. Si hacen juguetes, todos hacen juguetes. Si hacen alfombras, todos hacen alfombras. Esto es habitual. Sí. Y entonces, como en un pueblo que, bueno, Castilla entonces tendría 7.000 o 8.000 habitantes, y entonces todos nos conocíamos, teníamos. Y bueno, pues empecé por algo. Bueno, inicialmente seguí haciendo carpintería, ayudando a hacer cosas para las casas, pero entonces yo dije, yo quiero hacer una empresa que sea referente y que tenga algo por la que se le reconozca. Y algo que se reconozca solamente es posible si haces algo que no existe, porque si no, todo el mundo no se tiene en cuenta, ¿no? Y creo que tuvimos, cuando hablo en plural, porque toda la gente que ha trabajado conmigo ha formado parte del equipo, los empleados, en fin, todos, incluso creo que hasta los que nos complementaban materias, todos formaban parte del equipo. De hecho, sois una empresa familiar, de las familiares. Somos una empresa familiar, que yo he tenido luego 4 hijos, me casé después, pero bueno, digamos yo, por lo de la experiencia, por ir más directamente a... Sí, porque me queda todavía una preguntita que hacerte y tenemos que dar paso al resto. Vale, digamos yo entendí que había que hacer algo y tuve la suerte de que la televisión se impuso en todas las casas. Uh-huh. Las casas cambiaron de ser lugares para dormir, para comer estrictamente, a ser lugares de estar, donde uh-huh. la gente se sentaba a ver la televisión y entonces la gente se reunía y tal. Pero no había lugar y espacios para ello. Entonces hicimos mobiliarios que reunían todas las condiciones que una casa con pequeñas reducciones podía tener, que era el televisor, el audio, el telebar, se decía el telebar. Y entonces hicimos mobiliario para la televisión durante 6 o 7 o 8 años, que fue la década de los 70. En la década de los 80 vino la informática, hicimos lo mismo con la parte de la informática. En la informática sí que, cuando vino a España la informática, fue cuando entró en todo el mundo, y eso generó novedad del producto para todo el mundo. Es decir, a partir de ahí éramos pioneros en ese producto y ya empezamos a vender internacionalmente. Lo vendíamos. Es nacional, además, lo de las mesas. Sí. No, ya en los años 80, nosotros ya vendíamos en 10 o 12 países. Uh-huh. En los años 80, sí, porque era un mobiliario reducido, con periféricos dentro de los procesos de archivos y demás, digamos. Y bueno, pues a partir de los 90 hicimos ya un cambio hacia lo que es la parte más profesional en el ámbito de la oficina. Y bueno, en el año 2000 y a partir de ahí vinieron muchas cosas diferentes que luego contaremos. Vicente, yo quisiera preguntarte en este caso, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, sobre todo por esa proyección que tenéis, estáis prácticamente en medio mundo, ¿qué son y cuántos tenéis además los premios Red Dot? Porque sé que son importantes y sé que tenéis alguno que otro. El Red Dot es un premio al diseño que se celebra en Alemania, es uno de los mayores prestigios en la vida internacional. Y no son de los premios que pagas, son los premios que te galardonan por razón de originalidad. Tienes que aportar siempre criterios y variantes que tengan el sentido como para ser premiado. No todos los premios se galardonan, sino algunos en especialidades. Nosotros tenemos sillas, tenemos mobiliario, tenemos elementos que hemos producido a lo largo de muchos años, en razón de que nosotros siempre hemos desarrollado y criterios nuevos. Si la empresa tiene 63, 64 años,
siempre cada año incorpora productos de innovación y aportamos. Ahora, este año también hemos tenido, hemos sido premiados con un Red Dot en Alemania, desde la perspectiva de un producto que firmé yo. Me dijeron que lo firmara porque yo participo haciendo muchísimos productos, pero no los firmo. Ahora este me lo han dicho que lo firme yo, que es una silla que digamos que tiene un carácter especial y que... Y como decía Picasso, a ti te pilla, me imagino, la inspiración trabajando. No, yo disfruto trabajando, pintando y dibujando y creando aventuras y definiendo situaciones que me confortan, ¿no? Pero sí, que realmente yo no leo, no tengo tiempo a leer, sí que podría escribir y diseñar. Es decir, que, bueno, y compartir el trabajo con toda la gente que tengo en mi entorno. No, hay una historia preciosa que ojalá pudiéramos tener muchísimo más tiempo porque sí, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero no quería dejar de hablar en esta primera introducción contigo de un premio importante. No todo el mundo puede decir que tiene un premio europeo al mejor empresario. Tú lo puedes decir. En 2018 fue esto. Mi hija Soledad, que bueno, ella está en la área de comunicación y demás, entonces, papá, vamos a... Pare, hablamos en valenciano ellos, ¿no? Pare, anima, presentamos a un premio europeo que es donado para el mejor empresario. ¿Eh? El mejor empresario, ¿no? Y yo digo, pero si es por hacer ruido, pues mira, lo presentas y en tal y cual. ¿Dónde vas? Se presentaron 200, más de 200 empresas europeas. Que nuestra empresa era minúscula en relación a las multinacionales y empresas que habían presentado, y eso lo pude ver cuando asistí a la gala de los premios en Dubrovnik, ¿no? Eso fue en el año 18. Y bueno, pues previamente pasamos todos los certámenes, llegamos a Londres, donde al último filtro, y el último filtro pues pasaron una reducida cantidad de las 200 empresas que optaban a la final, que no sé si eran creo que eran 8 o 10 empresas por diferentes grupos. En este caso, digamos, el galardón mío fue a la persona, al empresario. Luego eran a iniciativas empresariales, a situaciones determinadas. Nos reunimos en Dubrovnik, pues unas 250 o 300 personas en un espacio donde allí comiendo, cenando en tal y recibiendo premios, yo estaba más tranquilo, vamos, no esperaba ni mucho menos que me diera el premio. A mi lado tenía uno que tenía aviones que generaban no sé cuánto tal, de la parte de Inglaterra, que situaciones de negocios sumamente importantes, unos griegos, una distribución de lo que era alimentación impresionante y demás. Y cuando ya hacen ya las galas que hacen todos los premios, y ya hacen la última, que es el tema del premio a la persona, cuando, digamos, hablando allí, oigo mi nombre y oigo mi empresa, ¿no? Madre mía. ¿Y qué pasó? Fue un momento muy emotivo, porque realmente eso, mi Soledad dice, ¡pare! ¡Pare! ¡Somos nosotros! ¡Uf! Y bueno, realmente fue, digamos, una cosa... A ver, creo que resultó, como no era esperada, porque todos los que esperaban ser premios estaban esperando y había posiblemente pues esa frustración. Nosotros, yo no hablo inglés, cuatro chapurreos, mi hija habla inglés, habla francés, alemán, y qué decirse, y entonces subimos arriba, con aplauso todos, hablé todo improvisado, una manera natural, que yo creo que luego nos abrazaban todos, dijo, porque éramos simpáticos, no éramos avasalladores, y fuimos premio europeo del año ante toda esta gente. Y al año siguiente conseguimos el Premio Nacional de Diseño, que nos dio el rey, la reina, en Madrid, eso fue el 19, y bueno, pues esas cosas. Bueno, yo tengo la piel de gallina y tengo que confesarte una cosa, tú te has emocionado y me lo has pegado a mí también, que lo sepas, porque Vicente, no es por nada, pero se demuestra que detrás de las grandes empresas están las grandes personas, de corazón palpitante, de verdad, gracias. Gracias, no sé si voy a poder seguir, porque nuestro siguiente invitado también tiene lo suyo, él es José Juan Fornés, Más y Más, director general de supermercados Más y Más. José Juan, un placer tenerte con nosotros. El placer es meu. Es teu. Porque estimo la gust de estar en tu, Mari Carmen, en Vicent Berbegal, que l'admire molt, i en Darío Grimal, que també admire molt la seva empresa, a més és de la Marina Alta, com jo, ell és de Gata, de Gorgos, jo de Pedreguer, i en Enrique, que és un amic que jo tinc
uns grans records del seu pare que no se m'olvidarà en la vida. Hi ha alguna gravació. O sea que yo estoy muy feliz y muy contento de estar aquí. O sea que os agradezco yo la invitación. Tú tienes también muchas historias que contar. ¿Historias? Porque, sí, sí, porque sí. En tu caso fue en 1981 cuando tu padre, que además se llama sí. como tú, Juan, bueno, Juan, sí. tú eres José Juan, sí, Juan Fornés, yo, sí, eso es. Comenzó con la andadura. ¿Y cómo fue? Bueno, inauguró aquella primera tienda y luego... Sí. Lo hacemos en versión corta, porque vale. 42 años, vamos a reducirlo en pocos minutos. Mi padre tenía un negocio al por mayor y servíamos a las tiendas del alrededor de Pedreguer. Y yo estuve con él, pues, veranos primero y después ya en activo, pues, antes del servicio militar, cuando tenía 19 años. Y a los 20 me fui al servicio militar a Zaragoza y cuando regresé, en junio del año 81, le dije a mi padre, tu negocio, el negocio que tenemos, va a ser un negocio poco sostenible porque los clientes a los que nosotros nos dirigimos, las siguientes generaciones, prefieren trabajar en otras, o estudiar y ser universitarios o trabajar en otros lugares. Y las empresas que están funcionando son aquellas pues más grandes, ¿no? Tipo pues mis competidores actuales, llámese Mercadona, Consum y tal. Y entonces yo le dije, antes de que alguien venga a instalarse en Pedreguer, tendríamos que ser nosotros quienes montásemos la primera tienda. Y entonces el día 4 de diciembre del año 81 pusimos en marcha la primera tienda con la familia, ¿eh? Yo todavía no estaba casado, en fin, mi madre colaboró, que falleció, por cierto, hace tan solo 2 semanas. Y bueno, pues eso, mi novia y el equipo. Y entonces, ese fue el inicio. La primera tienda en Pedreguer, la segunda tienda también 4 años más tarde en Pedreguer. Lo que pasó en esos 4 años daría para escribir un libro, entre una y la otra, pero... El aprendizaje fue impresionante. Y ahí te enamoras del oficio, te gusta y dices, si ya he probado y conozco un poco más el negocio, y así poco a poco. La tercera tienda vino 3 años después, fue en Benissa, después en Oliva, la cuarta, y así poco a poco. La evolución ha sido... Para 100 tiendas en la Comunidad Valenciana... 117. 117 hoy, tenemos 9 en la región de Murcia y el resto en la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias. Alicante más, en la Marina Alta tenemos más densidad, Valencia y Castellón. Y así poco a poco. Si tuviera que contar por qué... Porque la evolución o qué es lo que nos ha mantenido un poco en esta competitividad, yo creo que sería la fidelidad a nuestro modelo de negocio, ser fieles a lo que nosotros hemos creído desde el principio. ¿Y qué es eso lo que creéis desde el principio? Pues mira, nuestros valores y nuestra misión, que es ofrecer al consumidor una cesta de la compra completa en todo lo que necesite para alimentarse, para el cuidado de los niños, para la limpieza, para el cuidado de las mascotas, siempre con la mejor calidad y al mejor precio posible. Y le ponemos un énfasis especial al producto fresco, de proximidad. Las carnes, las frutas, el pescado, la charcutería y la panadería. Y últimamente hemos arrancado con cocinas, con el nuevo modelo de supermercados. ¿Y cómo se lleva con esa filosofía, sí. cómo se lleva que ahora mismo, bueno, pues se aboque el capazo, me vais a permitir sí. la expresión tanto sí. coloquial, ¿no? Sí. Contra las grandes superficies, en este caso sí. los supermercados, claro. sobre ese incremento en sí. el coste de la compra, que además un poquito parece que se os está demonizando sí. de algún modo. ¿Cómo, sí. cómo lo lleváis cuando sí. vuestra filosofía es justamente todo sí. lo contrario, el tratar sí. de facilitarle las cosas a la gente? Pues bueno, vamos a ver, estamos de moda. Sí. Pero por algo que a lo mejor no se hace justicia, porque nosotros somos los mismos que en el año 20, cuando la pandemia, fuimos héroes y nos felicitaron por ello.
Entonces, somos los mismos y trabajamos duro para no contagiarnos, para no contagiar, para salir de la situación. Entonces, hoy no es que de nosotros no depende el incremento de los precios. Nosotros no vendemos más caro porque tenemos más margen. Nosotros tenemos que subir los precios porque las materias primas han subido, porque los costos de nuestros proveedores a día de hoy todavía siguen subiendo. Entonces, nosotros lo que queremos es colaborar. La situación de hoy es desconocida, ¿no? Porque, bueno, venimos, primero fue la pandemia, después fue la crisis energética, de suministros, materias primas, la guerra. Han habido muchas cosas que han afectado y todavía la guerra no ha acabado, que la guerra, lo peor son las vidas humanas, pero las consecuencias que llevará a nuestro sector y al escenario mundial todavía está por ver. Esperemos que poco a poco se vaya pues resolviendo, ¿no? Pero un poco eso, que al final nosotros trabajamos para ofrecer la mejor oferta de la cesta de la compra al mejor precio posible. Y te diría más, nuestros márgenes hoy son más pequeños que eran. Digo, por contrarrestar un poco lo que se dice. Yo que esta ya eran mañana, bajos, José Juan, sí, que la distribución tiene unos márgenes comparados con otros sectores muy bajos. Todos los que hablan de los superbeneficios que tienen los empresarios sobre los temas de las cadenas de distribución, lo que se demuestra es el nivel de conocimiento que tienen, que es un populismo de medio que no tiene ningún sentido, porque no está basado en la realidad. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Yo, por ejemplo, si esta mañana mirando el precio de, no sé, de un brick de leche, de hace un año y poco, nos costaba a nosotros 40 céntimos menos que hoy. Sin embargo, nosotros no vendemos 40 céntimos más, porque ganamos menos margen, porque no estamos solos. O sea, en la Comunidad Valenciana hay 2.300 establecimientos de alimentación, con 55 empresas. Y nosotros somos tenderos, empresarios, comerciantes, que lo que queremos es vender más barato para ganarnos la confianza de los clientes, para que estén más contentos con nosotros. O sea, un poco discúlpame, de verdad que es un tema súper importante, sí, y además interesantísimo, pero es verdad que se nos va un poco el tiempo. Sí. Y sí que me gustaría a mí en este punto hacer un alto en el camino, sobre todo porque el presidente de la Generalitat ha dicho que era importante intervenir, por lo visto, los precios de la cesta de la compra. Sí. Y quiero lanzar también esa pregunta a la mesa, si os parece, vemos esas declaraciones. En los próximos días yo voy a tener una reunión con los operadores, con los distribuidores de la Comunidad Valenciana, con los que, ya digo, llevamos trabajando durante meses, para buscar cuál puede ser la medida, cuál puede ser el camino para hacer fácil, accesible esa acción para intentar limitar los precios, porque evidentemente no hay fórmulas mágicas. Hay que tener en cuenta que la cadena agroalimentaria empieza por los agricultores, hay los distribuidores y hay una situación en la que tampoco no se puede forzar más los precios en origen, porque eso afectaría negativamente a los agricultores y a todos los productores primarios, ¿no? Por tanto, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las cosas de una manera muy razonable y sabiendo que no se puede finalmente tomar decisiones que, como en otros casos, acaban perjudicando al más débil. Bueno, yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino, sin duda, es intentar concertar con las distribuidoras y frenar, lanzar un mensaje claro para frenar los precios. Y sobre todo porque la inflación, lo hemos dicho muchas veces, no afecta a todos por igual. La inflación es el peor impuesto para las clases populares, para las clases medias y trabajadoras. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar cómo se puede taponar, sobre todo, la herida que se produce en las rentas más bajas. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones del presidente de la Generalitat. A mí me gustaría, antes de meternos de lleno, las preguntas que le queremos realizar a nuestro siguiente invitado, Enrique Peláez, y nos tomamos la libertad de hacer ese alto en el camino, Enrique, para trasladaros esa pregunta al resto de la mesa. Esa misma pregunta que le hacíamos ahora a José Juan, ¿qué os parece esta iniciativa? ¿La veis coherente? ¿Os parece oportuna? ¿Tú que estás en el sector?
Pues yo creo que el más... Es que dentro de todo eso hay muchas reflexiones, ¿vale? Y está claro que la inflación no afecta por igual a todos. Nosotros, ante esta subida de precios que se está diciendo, que está habiendo y todo, nosotros lo que estamos apostando es un poco más por la eficiencia. Es la estrategia que hemos optado por mejorar, invertir más en I+D. En nuestro campo lo que estamos haciendo es más investigación en nuevos productos, cambiar algunos productos que, efectivamente, algunos proveedores nos están subiendo demasiado el precio y vemos que no es un precio competitivo de cara al mercado. Nosotros tenemos la suerte de que no vendemos leche y ya está. Podemos vender cualquier producto que queramos dentro de la tienda o que nuestros alehoppers quieran que podamos vender. Por lo tanto, la estrategia está pasando por, en vez de subir los precios, simplemente es por cambiar productos, modificar por productos que estén en precio de mercado y más investigación y más eficiencia en todos los procesos para arañar un poquito más en el tema del margen. ¿Qué opinión nos merece vosotros? Sí. Brevemente, porque tenemos que presentar a nuestro siguiente invitado. Lo estamos dejando ahí misteriosamente para el final. A ver, en nuestro caso, que no estamos vendiendo directamente al consumidor, generalmente soportamos todos los incrementos porque trabajamos en el ámbito industrial para diferentes partes del mundo. Y los materiales, sabéis que han sido evolucionados de forma tremenda y todo ello, al final, no podemos hacer una tarifa cada día y cada momento, con lo cual soportamos todas las cuestiones durante esos periodos. Realmente son periodos donde la rentabilidad es muy baja, por no decir sostener las cuestiones de la forma conveniente. La voluntad del Consejo es muy buena. Ellos... quieren ayudar a las familias de la Comunidad Valenciana que más lo necesitan. Mañana tenemos una nueva reunión. Llevamos hablando varios meses. Esto no va a ayudar a bajar la inflación, pero sí va a ayudar a las familias que más lo necesitan. Con lo cual, la intencionalidad es muy buena. Si me permites, una cosa que nos ayudaría mucho sería, a lo mejor, decisiones a nivel de gobierno de España. El gobierno de España el día 1 de enero decidió bajar el IVA en determinadas categorías, como fue el pan o la fruta y verdura, ¿no? O los huevos. Nos ayudaría mucho a bajar la inflación si también ampliaran el IVA, la reducción del IVA, pues a la carne o al pescado. Porque esos sí que son productos básicos y además ayudarían al sector que tanto lo necesita, ¿no? Si me permites también, el gobierno de España, por culpa de la inflación, ha ingresado entre 30.000 y 40.000 millones de euros más por el crecimiento. O sea que ese gesto, si quisiera, que es lo que demanda nuestro sector, intentar bajar, quitar el IVA momentáneamente para controlar un poco más la inflación. Pero la intención del Consejo, la voluntad del presidente es muy buena para ayudar a las familias que más lo necesitan y nosotros vamos a colaborar con ellos para que eso sea una realidad. Y aportaremos una parte de nuestras cuentas de resultados para ayudar a que les llegue de la mejor manera posible a todas las familias. Buenas reflexiones las vuestras, sin duda, como la de nuestro siguiente invitado, que bueno, que te hemos hecho esperar porque... Como si eres maravilloso, Enrique, tú sabes nada, que... Todo lo bueno se hace esperar. Todo lo bueno se hace esperar, por supuesto que sí. Enrique Pérez es director estratégico, como todo el mundo sabe, Pérez Consulting y asesor y cofundador de este programa. Así que por eso nos hemos tomado un poquito de libertad. Enrique, vosotros os dedicáis a asesorar a empresas de la provincia de Alicante, nacionales e internacionales. Desde vuestra experiencia, ¿qué es lo que más están demandando actualmente las empresas y qué diferencia ves entre las necesidades de las empresas de la provincia, las necesidades de otras empresas extranjeras? Pero además quisiera añadir, porque estoy segura que quieres decir algo respecto a lo que acabamos de contar, así que... Bueno, empiezo por el final. El tema este de los precios, yo creo que todos sabemos que estamos en año electoral y que hay una serie de cosas que son mucho ruido, pero que de fondo de verdad no. Me gusta lo que dice, porque si José Juan dice que cree que es una buena iniciativa, yo lo aplaudo y me sumo a esta iniciativa, digamos, del gobierno autonómico. En lo demás, relacionado con tal, yo creo que cualquier tema relacionado con control de precios, directamente, lo digo aquí, a mí lo que me suena es a comunismo desmedido de los bolivarianos, de los que luego hay cartillas de razonamiento. Cuando el mercado no funciona y se meten elementos de intento, de control,
de lo que tiene que ver con esto, al final, igual que sea, para los alquileres, para lo que tiene, o sea, el nivel de inmersión que está verbalmente exponiendo el gobierno central en algunas cosas, a mí me parece preocupante y dramático. Creo que no llegará a ningún lugar porque es un tema más de la lucha, digamos, política. Pero es para mirárselo, porque la base de la monarquía parlamentaria que tenemos y de nuestro estado del bienestar está basada en la democracia capitalista. Todo lo que sea un cambio hacia atrás es volver a la autarquía en el futuro, y eso yo creo que no lo queremos absolutamente. Bueno, relacionado con el otro elemento, la pregunta, digamos, un poco de qué pienso yo, o qué pensamos en Peleas Consulta, y vamos a ver, yo creo que en una época como la actual están pasando muchas cosas a la vez, a una grandísima velocidad, por lo tanto, muchas y muy rápido. Y hay un contexto de una incertidumbre grande en muchos ambientes. Hay temas geopolíticos, hay temas de cadena de suministro, hay temas de... Están pasando inflación, muchas cosas, subida de tipos de interés. Yo creo que los empresarios lo que más necesitan en momentos como el actual es intentar tener certeza, pero no la pueden tener, porque obviamente hay muchas incertidumbres y muchos interrogantes. Pero lo que necesitan es intentar adivinar qué va a pasar y qué medidas poder tomar o implementar en sus compañías, ¿vale? Para poder afrontar retos y dificultades, ¿no? Que existen en un momento. Y lo que sí que me parece a mí, como consultor en este caso, es que habiendo sido bueno, propietario, vicepresidente y directivo, ¿no? En nuestra antigua compañía, en ECISA, durante 52 años, desde que la fundó en el 68. Mi padre, que era amigo de todos los que están aquí, afortunadamente, o sea que 68 fue un año muy bueno, efectivamente. El tema al final es que, incluso teniendo muy buenos directivos en tus compañías, lo que no tienes es respuesta para todo. Nunca tienes respuesta para todo con tus propios recursos. Y creo que hay veces que viene bien tener la opinión de gente con experiencia grande, de muchos años y que han vivido muchas vicisitudes. A lo mejor en sectores que no son el tuyo, pero a lo mejor una dimensión 10 veces más grande que tú. Con lo que esa experiencia, yo creo que en el mundo de las empresas se valora mucho el poder tener un acercamiento, esa visión de tú cómo te enfrentaste, como decía, por ejemplo, mi padre, ¿no? Es que yo ya he superado 8 crisis. Es que la construcción tenía unos ciclos, ¿no? Donde venían épocas muy duras, luego expansivas, pero de cada vez que venía una dura, un porcentaje grande se quedaba en el camino. De las empresas del sector, ¿no? Entonces, claro, eso curte, esto da mucha información, mucha experiencia, con lo que cuando vienen momentos como los actuales, las personas que pueden tener en su experiencia profesional un cierto cúmulo, ¿no? de información y de aprendizaje que lo pueden compartir, creo que son muy útiles para las empresas que a lo mejor tienen otra dimensión, que dentro de su propia compañía tienen a lo mejor buenos profesionales, pero a lo mejor para hablar precisamente de estrategia, de diversificación, de innovación, si no tienes una determinada empresa grande que puede permitir tener buen talento de ese tipo, es que no puedes. Bueno, pues a través de expertos o gente que tenga experiencia contrastada, que eso es lo que hay que verificar, que sea contrastada, y una buena trayectoria, puedes incorporar, sea vía consejo de administración, o sea como asesor externo, un comité de dirección, un comité estratégico, gente que te aporte cosas que en tu día a día no puedes tener. Y eso yo creo que puede ayudar mucho a las empresas. Desde luego, y también puede ayudar mucho el dar soluciones después de que veamos esa visión, ¿no? Lo que le preocupa a los empresarios. Has hecho un pequeño adelanto, pero vamos a continuar. ¿Qué te parece, Enrique? Y el resto de invitados a la vuelta de este consejo. Una vivienda dotada de un mejor aislamiento térmico consume menos cantidad de energía, ya que la temperatura se conserva mejor. Gracias a un proyecto de rehabilitación térmica, es posible reducir hasta la mitad de la factura de la calefacción, con lo que el coste de la obra se amortiza en pocos años. Impimur, la solución al ahorro en calefacción y aire acondicionado. Visítanos en impimur.com. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte.
intensa la actividad que mantenemos en nuestro plató, incluso fuera de las cámaras, sí. Porque son temas importantísimos y porque, como decíamos al principio, y lo estáis comprobando, tenemos pues una gran suerte con los contertulios en la jornada de hoy, como también es habitual en nuestro programa. Nos quedábamos con eso, ¿no? Con la preocupación que tenían, Enrique, los empresarios. Si os parece, y os invito a los cuatro, vamos a escuchar unas declaraciones de Garamendi sobre precisamente eso. ¿Cuáles son las preocupaciones de los empresarios de nuestra provincia? Los supermercados que me dices, acabáis de hablar de una compañía que tiene el 25% del mercado en este país, que ha invertido miles de millones, ¿eh? y que ha creado más de 3.000 puestos de trabajo. Yo creo que eso es lo que hay que ver y que realmente es el 3% del beneficio. Esa es la realidad. Y entonces no hagamos planteamientos de máximos que sí, en comunicación pueden quedar bien porque no son realistas. Pero me vais a perdonar. No es cierto. Es decir, y Mercadona ha subido un 5% y la mayoría de las distribuidoras de alimentación... Me vais a perder. ¿Cuánto ha invertido? ¿Cuánta creación de empleo se ha creado? ¿Qué factura? Bueno, ya está. Es vuestra opinión. Bueno, como podéis comprobar, además es que es una cuestión de sentimiento, ¿no? Parece ser que a los empresarios se les está demonizando y eso creo que es una de las cosas que también nos preocupa, sin duda, ¿no? Parece que la culpa de todo lo que pasa en el mundo la tienen los empresarios. ¿Estáis de acuerdo? Pues yo creo que me parece que una parte sí que tenemos, y me explico, y os va a sorprender, porque yo creo que el no hacer estos programas y salir nosotros a explicar nuestra verdad y qué es lo que hacemos realmente, creo que es responsabilidad nuestra y creo que otros están contando nuestras verdades. Y creo, animo, que yo creo que efectivamente, como sabéis, Juan Rad siempre lo dice, de salir, hay que salir del armario. Y creo que hay que hacer eso, venir a contar nuestras verdades, a qué nos dedicamos, que hemos contratado a tantas personas, que pagamos todos los meses los impuestos, que la intención el año que viene es continuar creciendo, dando más puestos de trabajo. A mí hay una cosa que me dicen, tengo una de los trabajos que hago es el tema de expansión, ¿no? Y muchas veces voy a hablar con los propietarios. Y es casualidades, pero hay muchos que me preguntan, ¿para qué quieres más tiendas? Si ya tienes suficientes, ¿no? Para vivir y vivir tus nietos, ¿para qué quieres más? Y mi respuesta es siempre la misma, y a mí es que me hace mucha ilusión. O sea, yo disfruto abriendo, y lo que más me gusta de abrir una tienda no es que si va a facturar tanto o va a facturar otro. Es la foto que me envía el equipo cuando hacen una apertura de una tienda, con todos los chicos jóvenes o no tan jóvenes, cogidos y abrazados, diciendo, vamos al job. A mí eso es lo que me llena, y es lo que me hace continuar levantándome todas las mañanas. La semana pasada estuve en Croacia, la otra semana estuve en Italia, la otra en México. O sea, llevo unos meses, tengo una niña de 3 años y todo es un sacrificio que hago como tal, como enseñó mi padre, que estuvo, como explicaba, 6 meses fuera, 6 meses al año estaba fuera de casa, yo apenas lo veía. Pasa que ahora me he puesto a trabajar con él, lo veo muchísimo. Pero son, o sea, yo creo que tenemos que hacer, somos sí que somos un poco responsables de no venir y explicar más veces todo lo que hacemos y todo el sacrificio que hay detrás de una empresa. Y que somos nosotros los que creamos los puestos de trabajo, somos nosotros los que pagamos impuestos y que somos nosotros los que movemos la economía. Uh-huh. ¿Y por qué creéis que...? Sí, perdona, Vicente. Creo que también, por la parte de los estados que hayan, sea de cualquier signo y tal, al empresario no se le ha dado el valor, no en la formación, desde que empieza la escolaridad, el esfuerzo que representa, la situación que aportan a una sociedad. Y digamos, hay muchos jóvenes que no entienden si tú vas a aportar mayor valor para que tú vivas mejor o vas a crear con un esfuerzo una situación de una sociedad más pudiente y más válida para todos, ¿no? Entonces, tiene como que el empresario es el especulador que está explotándonos, que genera... Y nosotros en las empresas, cada uno tenemos que hacer una labor muy próxima a toda la gente, siempre la hemos hecho. Considero que por eso tenemos gente muy, digamos, alineada a lo que es la realidad de la empresa, pero no es lo habitual y no es lo que se genera de forma en la sociedad, sino que es la situación de que tienen más, de que son más virtuosos, que tienen más que nosotros y que por tal todo lo que se les quite estará bien. Y no entienden que la sociedad está evolucionada por el esfuerzo de todos aquellos que cada día y en cada lugar trabajan con el espíritu de progreso.
Y de progreso para todos, porque yo creo que también lo ha dicho, ¿no? O sea, al final es la suerte de las personas que pueden tener la posibilidad también de trabajar y además creer en un proyecto y sentirse partícipes de él, ¿no? Es también lo que os pasa a vosotros, me imagino. Sí, hay una parte de la sociedad, ¿no? Político, social, que critica, ¿no?, a los empresarios, y yo estoy de acuerdo con lo que se dice de que hay que salir y decir las cosas. Nosotros nos oponemos rotundamente a que nuestro sector, que estamos ahora tan de moda, se nos acuse de que somos los causantes de, porque no es verdad. Tenemos que centrarnos en el día a día, hacerlo lo mejor posible, generar empleo de calidad, generar riqueza, bienestar, porque es nuestro compromiso, lo llevamos en el ADN. Podríamos bajar la guardia, pero no podemos ni tirar la toalla. Había una frase que decía Winston Churchill, ¿no?, muy famosa, que decía: al empresario algunos le ven como el lobo a batir, otros como la vaca para exprimir, otros como el caballo que tira del carro. Nosotros tenemos que tirar del carro, pase lo que pase, y desearíamos, nuestra voluntad sería de que hubiera más sintonía entre el mundo político, no todos, unos cuantos, porque recibimos muchas felicitaciones, todo el mundo tiene que saber, recibimos muchas felicitaciones, pero hay una parte de la sociedad que a lo mejor ven a los empresarios como eso que decía antes, pero en el fondo sabemos cuál es nuestra misión, en qué tenemos que estar centrados y cómo mantener el timón para seguir avanzando. Cuando pasa el tiempo, o sea, cuando empiezas con, en nuestro caso, 6 empleados y somos 2.690, pues el compromiso es muy grande. O sea, uno no se puede bajar del carro, hay que tirar del carro con mucha fuerza. Y agradecer al equipo que está contigo, pues toda la fuerza y toda la ilusión para seguir avanzando. Muy importante, porque además todos vosotros sabéis que no sois vosotros, es toda la gente, todas las personas que tenéis ahí detrás. Enrique, desde tu punto de vista y además teniendo en cuenta como especialista que tratas con muchas empresas, ¿se siente también esa sensación que hemos mantenido aquí, esta de la estigmatización o la demonización de las empresas? O por otro lado, no le hacemos demasiado caso, nos está afectando, bueno, incluso emocionalmente. Tú sabes perfectamente, porque estás aquí desde el T-0. Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que decidimos lanzar esta iniciativa? Que estamos hoy aquí y estamos de, bueno, no es aniversario, pero de celebraciones, el 20º programa. Y muy feliz hoy de que gente, creo que relevante, con muchísimos trabajadores a sus espaldas y muchísima generación de valor y de ventas y de pago de impuestos, que hay que decirlo aquí, comenten que efectivamente es que los empresarios hemos tenido un miedo escénico, ¿no?, a todo lo que son los medios de comunicación, porque históricamente parece que solo se recibían palos. Y cuando te dan palos, ¿qué sea? Pues huyes. Pero resulta que es que, y esto fue el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, el primero que lo escuché hace 8 meses o algo así. Y derivado de ello fue la conversación que tuve con Laura, la gerente y propietaria de este canal, de que tendríamos que hacer algo para afrontar esto. Y hoy, que es el programa 20, ha sido Darío, y no habíamos hablado de esto, el que ha dicho: es que este tipo de cosas son las que hay que hacer. Y yo estoy convencido, y a lo mejor me equivoco, pero estoy convencido de que con Máximo a lo mejor hay un programa que se pueda parecer, aunque sea de lejos, a esta iniciativa que hemos hecho de económico, pero esto estoy convencido que no existe en España. Y lo que tiene que haber es en cada provincia uno hablando de esto. Sí, sí. Igual que uno se hable más del campo, porque si es una zona más, digamos, agrícola, del sector primario, pues hablará más de eso. Hay provincias más desarrolladas, provincias menos, pero esto, la verdad es que lo que debería de ser es casi una obligación. Tanto en las escuelas, como decía don Vicente, desde pequeñitos, como ya en el ámbito también de los telespectadores, para que conozcan. Porque no somos lobos, ni somos vacas, aunque se puede decir. Una vaca sí que hay. Pero desde luego lo del caballo y lo de tirar del carro, vamos a ver, qué buenos ejemplos tenemos aquí para poder... Tenemos que explicarlo, decirlo, que somos los caballos, no que piensen que son otra cosa. Es un poco... Y después ya sabes que yo creo que hay factores externos que no puedes controlar. Conductas ejemplares. Y además, cosa, Mari Carmen, en este programa no verás a supuestos empresarios que no deben de ser precisamente conocidos por las cosas que han hecho mal, que son pocos, pero muchas veces hemos dejado, al no responder, que parezca que es que todos los empresarios son
incumplidores de la ley, que han hecho... No, esos son con los dedos de una o dos manos, pero es que empresas tenemos decenas de miles. Yo creo que también hay una moda ahora del tema de startups, que cada vez hay más startups, y creo que también cada vez, gracias a las startups, está consiguiendo más empresarios. Que algo de juventud esté viendo las cosas un poco distinto. Lo que a mí me extraña, y también lo saco a la mesa, es que, por ejemplo, para un MasterChef, ¿no? Y sale un programa o algo que le da mucho bombo, y es como que los niños quieren ser cocineros, ¿no? Y yo encuentro falta, como bien estaba diciendo, que hacen falta más programas de estos, más que salgamos nosotros a decir qué es lo que dedicamos, porque me gustaría que los niños también dijesen, yo quiero ser empresario. Sí, porque eso... se nos ocurrirá algo, ya verás. No, pero que además es que es realmente bonito. Yo ahora, antes, cuando le comentaba a Vicente que me ha emocionado cuando ha contado su historia, cuando ha contado la historia de ese premio, yo creo que todo eso también es importante, ¿no? Trasladar lo que a nivel emocional y personal os supone para vosotros. Porque es verdad, José Juan, Vicente, naturalmente también a ti, y a ti te digo, Enrique, que se pasa muy mal muchas veces y que se llora mucho y que no se duerme. Se sufre en familia, los problemas se superan diariamente y no hay descanso, y la preocupación siempre es de la gente que tienes, de la estabilidad y el bienestar de cada uno de todos ellos. O sea, nosotros conocemos a todas sus familias, a todos los hijos, digamos, porque has convivido con ellos, por lo menos yo, en todo mi proceso. Una empresa que nació prácticamente con un grupo de pequeñas personas, a una sociedad que supera 400 personas en un núcleo industrial, con todo lo que conlleva, sabemos los problemas y las ventajas y las necesidades. Y eso es lo que trasladamos, y eso genera indudablemente la proximidad que permite confiar y potenciar a la gente. Pero bueno, además de todo eso, sí que es verdad que hay mucho sentimiento, porque estamos hablando de lo negativo, pero también habéis vivido cosas muy bonitas, ¿no? Yo creo que todo el cariño del mundo, ¿no? Las malas también se han convertido en buenas, por razones de experiencias. Ser empresario posiblemente sea el oficio más bonito del mundo. ¿Por qué? Pues, bueno. Porque cada día disfrutas con lo que haces, te pones los retos tú mismo, te levantas cada mañana y pones tu tiempo y tu riesgo familiar, todo en favor de un proyecto, de un sueño, de una ilusión, y vas viendo que vas avanzando poco a poco, poco a poco. Por el camino tienes tropiezos, tienes dificultades, tienes problemas, por supuesto que sí, pero vale la pena el objetivo, vale la pena acabar de cumplir el sueño. Y cuando somos empresas familiares, no solo nos jugamos la empresa, nos jugamos el patrimonio de la familia, el patrimonio... O sea, que al final hay muchas implicaciones muy serias cuando hablamos de nuestras personas. En fin, es que si no funcionara bien, ¿cómo? O sea, no podríamos... Tenemos que esforzarnos muchísimo para que esa ilusión, por más dificultades que surjan, siempre seamos capaces de superarlas. O sea, muy bonito. Sí, yo creo que cuando, igual como en el COVID para nosotros fue a nivel de empresa la peor época, al mismo tiempo descubrimos los hoppers que teníamos, el equipazo que teníamos, porque teníamos cientos de historias bonitas de gente de nuestra casa, de reacciones, de lo que haga falta, aquí estoy, lo que necesites. Tanto en hoppers como propietarios de locales, que algunos de ellos llevo toda la vida, o sea, 10, 12 años, 15 años con ellos. Y esas reacciones, la verdad es que fueron, te das cuenta cuando vienen las vacas flacas, nunca mejor dicho, cómo reaccionan la gente. Y eso para mí fue, de verdad, que para mí es la peor época de mi vida profesionalmente, pero la más bonita en muchos momentos de historias que podría contar muchísimos. Claro, porque el hecho de muchas veces estar ahí abajo significa que uno reconoce cuando está arriba, ¿no? Y eso muchas veces, puede haber gente cuando dicen aquello de que, bueno, vino con el pan debajo del brazo, como que no, pero cuando uno lo trabaja y lo suda, es como, es verlo de otro modo, ¿no? Entiendo. Sí, yo miro a Enrique y Enrique mira así. Si alguno de nosotros nos hubieran dicho hace 30 años o 40 años que estaríamos hoy aquí o tendríamos la empresa que tenemos, nos lo hubiéramos creído, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha sido mucho trabajo, muchas horas, muchos años, y como decía, somos empresa familiar y los que vienen detrás vienen con ganas. Exacto. Y eso es muy bonito. Pasar el testigo. Y en la línea que le pedí a José Juan, que me ha gustado mucho, es que si no tienes pasión no puedes ser empresa.
tienes que tener pasión por lo que haces, te tiene que llenar, porque eres el núcleo de transmisión hacia toda tu organización. Y lo bonito es eso, lo decía ya mi padre, ¿no? Que tanto lo conocéis, es que la empresa es como el hijo económico que tiene una familia, si es con tu pareja, que es lo que lo montas, o con socios, es como aquello al que le dedicas, no hay horas, no hay tal, cuando está la empresa complicada, te lo llevas, como cuando tu hijo está chico enfermo y no puede ir al cuarto, estás fastidiado, pero que llega un momento complicado, no, te vas a la cama y no desconectas. Claro, la diferencia entre los directivos normalmente, que pueden ser buenísimos, y los empresarios es que cuando llegas a tu casa se ha acabado, y en el mundo empresarial no. Sí. Te acuestas y te levantas pensando en tus trabajadores, en tus clientes, en tus proveedores. Cómo resolver cada problema, cómo situación. Eso es consustancial. Pero eso no es algo impuesto, es algo que eliges y por tal no tiene que sentarte mal. Claro, claro que tienes no. que afrontarlo. Y es lo bonito. Hay una cosa que se impone, por desgracia, que se llama tiempo y no tenemos para más. La verdad es que se ha hecho cortísimo porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Yo ya os emplazo a los cuatro a que volvamos a tener otro programa para poder hablar de cosas que se nos han quedado. Hacemos una repetición. En el tintero, hacemos repetición. Sí. Darío Grimal Monfort, presidente y consejero de Alejo, responsable de Relaciones Institucionales y director de Expansión. Una frase solamente para despedir. Pues que, primero, darte las gracias y la frase diría que quiero que haya cada vez más empresarios, que es un trabajo, como habéis dicho, muy bonito y lo van a disfrutar muchísimo si tienen pasión para hacerlo. Muchísimas gracias, Darío. Vicente Verdegal, presidente de ACTIU. Yo lo único que puedo decir es que durante toda mi vida he hecho lo que he querido, porque he elegido hacer las cosas que me apetecían. Entre ellas era compartir mis esfuerzos con la gente y lo he disfrutado y lo sigo disfrutando, aún estando, digamos, en media reserva ya fuera, y ser empresario es un lujo. Gracias, el lujo es nuestro por teneros aquí. Y José Juan Fornés. También, un poco lo que te decía al principio, un lujo estar aquí hoy compartiendo con ellos esta experiencia. Como empresarios, un orgullo. Es también muy bonito y muy satisfactorio vivir en un país como este, en una comunidad como esta y en una provincia como esta. Nosotros aspiramos a dejar este mundo un poco mejor cuando nosotros vinimos a este mundo, ¿cómo la encontramos? Para nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos en ello, ya llevamos muchos años y vamos a seguir peleando. Gracias, José Juan. Habéis venido todos con la intención de hacerme a mí que llore yo, que me emocione. Pues nada, vamos a ello. Y Enrique Peláez, Enrique Peláez Consulting. Merece la pena ser empresario. Merece la pena, sin duda. Merece la pena contar con personas tan grandes como vosotros, grandes de corazón. Por eso, con grandes empresas detrás, ha sido un auténtico honor teneros con nosotros en 12TV, en Liderazgo Económico. Y para despedirnos, me gustaría, bueno, pues parafrasear a J.K. Rowling, la escritora, que dice que la adversidad despierta talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos. Sin duda, vosotros eso lo tenéis muy claro y por eso con esa idea nos quedamos. Amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien.